todos. Bueno, continuamos con el curso de CSS3. Vamos a ver ahora la propiedad background. Y pasamos a nuestro CSS. Para eso vamos a colocar un párrafo y le vamos a poner texto con fondo de colores. Texto con fondo. Muy bien, acá tenemos la vista en vivo y vamos directamente a nuestros estilos. Vamos a minimizar esto y como vamos a trabajar con background, vamos a trabajar sobre el body. Bueno, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta con esta propiedad es que si acá en brackets ponemos la palabra reservada background, podemos hacer referencia a algo que se confunden muchos, que es en la diferencia entre background y background color. Como ven, background color es una propiedad de la propiedad madre, si se quiere, de background, que abarca muchísimo más. Background color solamente va a hacer referencia a los colores, mientras que background va a hacer referencia a un montón de otras, si se quiere, subpropiedades dentro de lo que es establecer fondos para CSS. Muy bien, vamos con la primera, que es background color. Vamos a establecer un color, como ya saben. Lo podemos hacer con hexadecimal. Presionando Control-E, eligen de la paleta con RGBA o como vimos en los videos anteriores. Esta es la que ya venimos usando. Hay otra propiedad que se llama background image. Acá la tienen. Y mediante una URL podemos definir, por ejemplo, acá tengo una imagen que era la que usamos la vez pasada. Hacer referencia a una imagen. Como ven, podemos utilizar la imagen desde CSS o, por ejemplo, acá la voy a comentar, o como lo vimos, con una etiqueta img source y ponemos la imagen. Son formas, nada más que eso. Muy bien, como estamos con background, vamos a dejar acá esa imagen o podríamos poner cualquiera. La otra propiedad es para que la imagen se repita o no. Background y acá repeat. Por ejemplo, vamos a poner que no se repita. Y lo que hace es dejarla solamente a la imagen para que el navegador interprete de que no necesita todo el fondo, por eso es que no la repite a la imagen. Básicamente es para eso. Luego tenemos background position y acá, por ejemplo, vamos a establecer la posición 10 píxeles y 80 píxeles. Como verán, estamos definiendo, si acá pongo 30, ven que se corre de izquierda a derecha. Si acá pongo 10 y si aquí pongo un valor más grande, 120, ven que se mueve sobre el eje Y de arriba hacia abajo. Y aquí está nuestro texto. Otra propiedad que se llama attachment, background, que es esta, que lo que hace es controlar si la imagen se mueve o permanece fija ante un scroll. Por ejemplo, vamos a poner que sea fija. Y acá deberíamos poner más texto. Por ejemplo,
Vamos a copiar esto varias veces. Este párrafo. A ver, vamos a ver. Y en este caso ven cómo hacemos un scroll con el navegador y la imagen permanece fija. Si aquí utilizamos scroll, la imagen se mueve junto al movimiento de scroll, deslizamiento, que hacemos con la página. Creo que quedó más que claro. Como siempre, es preferible, por supuesto que la teoría es importante, pero en la práctica se ve todo de una manera simple y clara. Bueno, por último, la propiedad background size. Y aquí tenemos los tres valores. En auto es lo que estamos viendo. Es un valor automático. Y luego tenemos el valor contain, que lo que hace, vieron ahí cómo se quiso, miren acá el tamaño que tiene. Que lo que hace es escala la imagen al mayor tamaño posible, sin recortarla ni estirarla. Y el otro valor es cover, que lo que hace es escalar también la imagen al mayor tamaño posible sin estirarla, dentro de los parámetros de lo que es la imagen original, por supuesto. Bueno, estas son las propiedades más utilizadas que van a ver a la hora de desarrollo web. Espero que les sirva. Muchas gracias. Chao.